Es el momento de empezar a trabajar nuestra figura en isomalta. Y para esto vamos a estar trabajando, ¿sí?, justamente con isomalta, que es un sustituto del azúcar y que nos va a permitir a nosotros hacer un caramelo bien cristalino, con lo que vamos a hacer nuestra vela de isomalta, o como muchos lo conocen, como isomalt sail. Así que vamos a llevar entonces nuestra isomalta a que se vaya fundiendo en una cacerola hasta que alcance una temperatura de unos 160 grados. Colocamos. Vamos a ir siempre con una temperatura moderada, no tiene que estar ni muy caliente ni tampoco fría, y no tenemos que casi remover para nada nuestro azúcar. Igual que el caramelo, saben que si nosotros movemos es enemigo y se puede llegar a cristalizar, así que con cuidado y con un poquito de paciencia vamos a empezar a ir disolviendo toda nuestra isomalta. Por otro lado, mientras nosotros dejamos que nuestra isomalta se vaya derritiendo, lo que vamos a hacer es ir preparando nuestra zona de trabajo. Tengo un envase de boca ancha con la que a mí me va a permitir poder formar esta figura, y tengo dos tipos de tapetes. Tengo un tapete siliconado. Ambos son resistentes a temperatura, así que no hay ningún problema. Tengo uno que es mucho más liviano, es mucho más flexible. Y tengo otro que es como un silpat, que es más rígido, ¿sí? Con el de arriba a mí me va a permitir formar mi figura. Lo voy a colocar una vez que esté caliente y me va a formar. Y me voy a ayudar con broches. De esta forma nosotros vamos a ir formando toda la figura en isomalta. Ahora bien, para evitar la mayor cantidad de burbujas a la hora de trabajar esta figura de caramelo, lo que voy a hacer es llevar estos tapetes al microondas a que tome temperatura también, ya que de acuerdo a veces al shock térmico es lo que hace que se genere todas esas pequeñas burbujitas en nuestra figura de isomalta. Así que voy a llevar esto directamente al microondas. Vamos a ir controlando mientras entonces nuestra isomalta cuesta a veces que se disuelva un poco. Tenemos que ir tranquilos. Si nosotros nos apuramos, vamos a hacer que nuestra isomalta tome temperatura muy alta y que tome color también. Entonces es preferible ir de a poco, así evitamos que tome ese color amarillento que es muy común en el isomalta. Como pueden ver por acá, ya comienza de a poco a ir derritiéndose los bordes, la parte de abajo. ¿Sí? Yo no voy a ir mezclando más que solamente mover un poco el fondo. ¿Sí? Pueden ayudarse simplemente a ir desparramando apenas la parte de arriba. Una vez que el isomalt se haya disuelto por completo, vamos a controlar su temperatura. Nos podemos ayudar con un termómetro para ir chequeando siempre la temperatura. Les voy mostrando por acá cómo va a ir disolviéndose. En la parte de abajo se abre mucho más. Si ustedes quieren colorear el isomalta, lo van a hacer en este paso. Cuando tengamos disuelto ya más de un 70%, y lo que van a utilizar son colorantes en gel o en agua, ya que estos no alteran lo translúcido que es el isomalta. A diferencia del azúcar común, la isomalta está elaborada con azúcar extraída del jugo de la remolacha y no produce caries, algo bueno para los chicos, así que esto lo pueden utilizar y tiene un sabor que es muy rico, así que a ponerlo en práctica. Una vez que ya se disolvió por completo, vamos a ver cómo cambió. Ya tenemos bien disuelto, necesitamos solamente que llegue a la temperatura indicada. Ya pueden escuchar incluso cómo borbotea el caramelo. En este momento ya podemos retirar entonces del fuego. Apagamos. Voy a buscar el tapete. Y esto lo vamos a extender sobre nuestro tapete. Esperamos que baje un poco la temperatura nada más. Ahora, para quemar todas esas pequeñas burbujitas que nosotros tenemos, simplemente con un soplete pasamos y entonces ahí nos queda sin ninguna burbuja.
y lo vamos a volcar en el centro. Me voy a ayudar ahora con el tapete. Para darle forma de a poco. Vamos moviendo el azúcar o el isomalta para todas partes. Cuando ya lo tenemos, simplemente lo vamos a ir ubicando. Vemos que todavía esto está muy caliente y va a caer demasiado. Entonces, empiezo a moverlo un poco. Lo colocamos sobre nuestro molde y entonces ahora simplemente con unos broches vamos a ir dándole un poco de forma. Lo que no tenemos que hacer nunca es tocar con las manos esto porque está muy caliente. Una vez que le dimos la forma deseada, simplemente lo vamos a dejar que esto se enfríe por completo y luego nos vamos a poner unos guantes para poder desmoldar. Una vez que pasaron esos minutos de tanta ansiedad, vamos a desmoldar entonces nuestra isomalt. Levantamos con mucho cuidado. Retiramos nuestro molde. Quitamos los broches. Y ahora, para desmoldar, lo que hacemos es simplemente levantar todo el tapete, juntarlo. Y ahí entonces ya nos queda formado. Nuestra decoración de isomalta.